de Uruguay. Para que Barahú juegue para que me gol. ¡Gol, Darwin! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguayo! Arrancó Araujo como Venancio Ramos tantas veces. Lo dejó parado al marcador de punta. Sacó el centro contra Varga y se zambulló Darwin en una paloma de aquella para ponerla abajo contra el vertical derecho. Cuando volaba Ederson a los 41 y no llegaba y quedaba masticando la bronca. Déjale ahí, que ahí está bien. Fue a buscar a Araujo. Cabeció de arriba Darwin. La acomodó el Cide Guilla de arriba. Y la pelota se metió a cantar. En el centenario que ruge, que sacude las banderas, que acelera corazones, mi viejo. Está ganando Uruguay. Déjala ahí, que ahí está bien. Uruguay 1, Brasil 0. Fútbol, la sol y sombra llegando a todo el país y el mundo. Coincidíamos en esta cabina que era por izquierda que tenía el partido Uruguay. No era demasiada las posibilidades que teníamos. Yo les decía, un error o una virtud va a marcar la diferencia en el partido. En este caso fue una gran virtud del atacante uruguayo Araujo, que se fue y metió perfecto el centro para el cabezazo de Darwin para poner la victoria de Uruguay transitoria, momentánea. Se está revisando algo, no sé qué, pero de todas maneras vino el desequilibrio y Uruguay estaba especulando, esperó y la metió. Había que esperar, había que resistir para poder persistir o para poder existir. Y por izquierda, por ahí estaba la puerta de ingreso y por ahí se tenía que dar. En una jugada rara, cuando apareció todo de un lateral, cuando aparecía siempre Maxi Araujo, que quería, que buscaba, que iba, pero que no lo acompañaban, en esta se le dio toda. Se sacó de arriba Couto, lo quiso agarrar Marquinho, pero le vio siempre la patente de atrás, levantó la cabeza y lo buscó a él, al discutido, al que dijo a mí no me pesa tener la 9. Se zambulló en el área contra la Amsterdam y cuando parecía que nada, absolutamente nada podía pasar en el primer tiempo, la red se infló, nada pudo hacer Ederson. Apareció Darwin, el que todos querían que apareciera en el centenario y ante Brasil. Puesto seguro. Uruguay le gana a Brasil 1-0 por la eliminatoria. Va corriendo Darwin de la cruz. ¡Gol! Se la dio a De La Cruz, empujando y poniendo contra el arco de la Colombia, revolviendo como tantas veces, porque así somos los uruguayos. Fue a buscar Darwin Núñez, la tocó desde el suelo, le dijo tuya Héctor, y entró De La Cruz, que estaba solo, que le rompió el arco a Ederson, que le pegó arriba en el arco de la Colombia, para que se sacudan las banderas, para que se cierren los puños, para que se grite Uruguay nomás, en un país futbolero, en un país que iba a dejar la piel, revolviendo como tantas veces, desde el suelo, con el último aliento. Darwin se la dio De La Cruz, y De La Cruz le pegó arriba contra el vertical derecho, y Uruguay no, Brasil 0, te lo merecías país, te lo merecías estadio, te lo merecías pueblo, Uruguay no, Brasil 0, De La Cruz, De La Cruz para la celeste, viejo. Como la sol y sombra llegando a todo el país y el mundo. Yo te lo dije, Eduardo, era hoy el partido, era hoy el partido. Y en el mejor momento de Brasil, quizás el peor momento de Uruguay, viene este gol, producto del esfuerzo personal, primero Pelisti y después Darwin Núñez, y finalmente De La Cruz que la coloca. Yo creo que Uruguay este partido lo va a ganar. Tenía la intuición, no la seguridad, de que hoy se podía dar. Vino Bielsa,
y cambió la historia. Huevo y corazón, huevo, corazón y fútbol. Agregame por ahí también abajo y tachame lo que quieras, pero poneme también entrega y fútbol, porque es lo que ha mostrado el equipo uruguayo, porque supo esperar, porque pedíamos calma, pero de calma ellos dentro de la cancha querían saber realmente poco, y la hizo toda Darwin, La hizo toda Darwin cuando parecía que nada pasaba en esa jugada, cuando para mí lo agarraban a Darwin, cuando él se tiraba, abrió los ojos, pateó hacia adentro y apareció el Nico de la Cruz, el Nico de los goles, el de los goles importantes para la era Bielsa, el Nico en el estadio, el Nico contra Brasil, el 2-0, señores, esperemos, pero quizás se rompen esos malditos 22 años. Bien, está la clasificación. Totalmente. Le va a pegar bien. La va a sacar sobre el sector derecho para Méndez. Empieza a levantar la gente. Y qué lindo ese. Y ahora ya corre Méndez. Y usted que está con la radio, usted que va en el auto, en el camión, arrancando en la ambulancia, en el ómnibus, en el taxi, y también pone la oreja acá en el estadio, porque estamos ganando. Hay lateral que va a tomar Uruguay. El aliento cae, Dani, qué importante victoria en esta noche. Hay lateral que va a tomar sobre la Olímpica. ¿Qué va a hacer Bruno Méndez para la Celeste? Esta victoria trasciende lo matemático, los tres puntos y la tabla de posiciones. Esta es una victoria que quiebra muchos años de no poderle ganar a Brasil, 22 concretamente, y de una inferioridad que ha tenido a lo largo de la historia de Uruguay sobre Brasil, porque además le gana bien Uruguay, le gana con claridad, pero sobre todas las cosas yo creo que consolida a Bielsa, y me parece que los enemigos de la AUF y de Bielsa, que esperaban una derrota, porque la esperaban, evidentemente van a tener que esperar un poco más. Va saliendo Marquinhos, se arrima contra el resto central, la va a tocar sobre el sector derecho Argentina-Uruguay, juega con Argentina en Córdoba, Vasco, está confirmado eso, ¿no? Está confirmado, no de manera oficial todavía por FIFA o Conmebol, pero sí, ya la gente de AUF sabe que va a jugar en Córdoba. El 16 de noviembre a las 9 de la noche. En el Mario Alberto Kempes, ahí estaremos con la eliminatoria, cerrará con Bolivia su participación en este año Uruguay, marca Valverde, Valverde se la dio para de la Cruz devuelve para Valverde, Valverde toca contra la banda izquierda para Piqueré, allá va Piqueré con mano número 2, sacó el centro contra el área, va a marcar de arriba, sale Ederson, se va quedando con ella, entrega para Casemiro, ya no tiene respuesta Brasil en el estadio, ya no tiene respuesta Brasil en el centenario, va a quedar un minuto y moneda, está corriendo contra la banda izquierda, Arana, en la Olímpica arranca Arana, alienta a la gente, Uruguay gana 2-0, vino para Rodrigo, se va a quedar con ella, a ver qué hace, va a tocar hacia adentro, el tiempo corre, el tiempo no se detiene hacia el final, hacia cuando marque el final, en un arbitraje para el olvido, a no olvidar también el arbitraje que pone Fasto, ¿no? Y a eso sumale lo bien que jugó Uruguay y el arbitraje espantoso de el venezolano. Lo dijiste lo del venezolano, ¿no? Pagaba 0.20 que el venezolano no iba a estar a la altura acá hoy, ¿eh? Eso creo que en estos partidos es una Argentina. La va a sacar Marquinhos, se va a terminar, se va a terminar, se va a terminar, se va a terminar el partido. Se va a terminar, se va a terminar, Uruguay no va. Uruguay no va. Uruguay no va. Es el grito. Uruguay, carajo, no va. Otra vez la celeste querida. Otra vez la celeste querida. Esa camiseta que queda azul porque la transpira el corazón, mi viejo. Uruguay cierra el puño en el círculo central y es el festejo en los cuatro costados del estadio y es el delirio total y la alegría de haber contado una victoria después de aquella tarde del Pelusa Magallanes, de esos largos 22 años. Uruguay le gana a Brasil en el marco de la eliminatoria 2-0 y se festeja con banderas al cielo, se cierra el puño, la bandera grita, flamea, escapa la alegría de la gente, son almas desatadas colgadas a un grito solo, el Uruguay no va, Uruguay le gana por la eliminatoria, Uruguay no, Brasil 0, te lo merecías país, te lo merecías pueblo, te lo merecías Uruguay, Uruguay 2, Brasil 0. Lo normal, lo histórico es que la casaca celeste está siempre insuflada por el alma y por el espíritu que tienen los futbolistas uruguayos, casi siempre, con algunas excepciones. Lo importante es que a eso se le sume el fútbol, que hoy Uruguay mostró, por momentos cauteloso, por momentos controlando, por momentos equilibrando el partido para que Brasil no se desatara y por otros superándolo claramente el conjunto brasileño. Una victoria histórica y espectacular en el comienzo del proceso de Bielsa que muestra que este Uruguay va a perder seguramente con cualquiera y le va a ganar también a cualquiera. Podrá perder, pero va a ir siempre al frente porque esa es la filosofía
de un entrenador que a mí personalmente no me gusta, pero que respeto y reconozco por la forma de jugar. Bien, grita la gente, festeja el país, las banderas hacen una ola y flamean a esta hora de la noche. Y usted en cualquier esquina del país, en cualquier rincón, en su casa, los que están en un aeropuerto escuchando por internet, los que están lejos del paisito están acá, se abrazan con nosotros, deliran con nosotros, con los jugadores que levantan los brazos, que se arremolinan, saltan, cantan, deliran sobre el círculo central. Uruguay le ha ganado a Brasil por la eliminatoria abajo, hasta las lágrimas en la noche del estadio. Uruguay 2, Brasil 0, Vasco, ganó la Celeste, ganó Uruguay. Pucha, que vale la vida y la pena estar vivo para poderlo contar realmente, No es un partido más, es lógico, y menos para nosotros que no tuvimos que comer 22 años viniendo con pocas expectativas reales en cuanto a lo futbolístico, como para poder ver a un equipo ganarle a Brasil. Y sí, no ganamos nada y no clasificamos al Mundial tampoco con este partido. Pero hoy ganamos muchísimo dentro de la cancha, ¿eh? Créanme que ganamos muchísimo, porque hoy no le ganamos a huevo el corazón, hoy le ganamos jugando al fútbol. Hoy le ganamos poniendo una propuesta que le hicimos comer su propia comida a Brasil en la jornada de hoy. Y para nada estoy cerca de sobrarlo, porque vaya si merecen nuestro respeto, vaya si merecen el respeto del mundo fútbol, obviamente Brasil. Pero hoy, con esa misma disciplina futbolística que tantas veces nos hizo ir rabiando de acá, habiendo conseguido 3, 4 goles en contra, algún empate cada tanto, y alguna cosa de esas en las que nunca nos terminamos yendo contentos, ya sea en el ómnibus, caminando, en el auto, como sea, hoy tiene un final. Y 22 años después, no sé si por Bielsa, no sé si por los jugadores, no sé por qué, pero este no es un partido más. Es un partido que va a quedar en el recuerdo. Y ojalá que esto se termine transformando en algo normal, en algo común, en algo de eso que ya no sea tener respeto, tener miedo en la cancha, sino que sea salir a buscar, que sea creer, creer en nosotros, porque vaya si podemos hacer cosas mejores que estas. Bien, ha ganado Uruguay en el marco de la eliminatoria. En una noche bárbara con 55.000 espectadores en las tribunas del Estadio Centenario que alentaron al equipo uruguayo en esta noche. Apareció primero Darwin Núñez para poner un frentazo extraordinario. Y después De la Cruz, cuando se la dio Darwin desde el suelo, en una jugada monumental de Uruguay en el segundo tiempo. Lo ha ganado Uruguay 2-0. Evidentemente es una victoria importante. Es una victoria que tiene una carga espiritual gigante, que entona a la gente, que le da más confianza al equipo, que me ha llegado con alguna duda por ganarle a Brasil, el siempre poderoso, el siempre temible de Brasil, que está en pleno proceso de reestructura, pero que tiene una capacidad individual innegable. Ha ganado Uruguay, es lo importante. Ha ganado Uruguay y se festeja en esta tabla de la eliminatoria, una eliminatoria mucho más accesible que otras, pero lo importante es ganar. ¿Y cómo lo termina ganando el equipo uruguayo?